por supuesto que nos toca llegar a todos los lugares en donde sea posible. Mire, ¿por qué no se ha decretado el estado de excepción? Las razones técnicas se las va a explicar ahorita el ministro de Ambiente. Allá ha habido la representación nuestra, es decir, nosotros no hemos estado ausentes de este programa. Hay todo un calendario de las actividades que creo yo el ministro se las puede explicar de todo lo que se ha hecho de parte del gobierno, de lo que a nosotros nos corresponde. Hemos estado evaluando también el momento en que sea necesario para poder llegar a recibir no solo las recomendaciones de las mesas técnico-científicas, sino también de llegar al lugar para hacer la presencia. El ministro ya estuvo allá, el Ministerio Público ya estuvo allá, el gobernador ha estado constantemente y el gobernador es el que ha estado coordinando a las diferentes instituciones y el gobernador ha estado en comunicación directa conmigo. Pero las razones técnicas del por qué ahorita no vamos a tomar la decisión de implantar un estado de excepción, se las va a dar con más detalle el ministro de Ambiente.